Hola a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva serie de diálogos virtuales para intercambiar ideas sobre el futuro de la agricultura en las Américas, pensando siempre en la pospandemia. El día de hoy tenemos a dos invitados de lujo que son verdaderos ejemplos de líderes agroempresariales en sus respectivos países, con conocimiento de lo que pasa en el mundo, en el continente. Quiero presentar inicialmente a Gustavo Grobocopatel, compatriota, ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, con una primera etapa donde trabajó mucho el tema suelos. En la actualidad es presidente de los Grobo, grupo económico con eje en producción y exportación agroindustrial, que tiene una gran presencia no solo en Argentina, sino también en Paraguay y en Uruguay. Es miembro de consejos en la Universidad, por ejemplo, Torquato Di Tella, en la Fundación Don Cabral de Brasil, en la Universidad de Columbia, en un programa que se llama Entrepreneurship and Competitiveness Latin American Program. Un hombre comprometido con la biotecnología como secretario y fundador de la Cámara Argentina en Biotecnología, con trabajos relevantes en consultoría internacional en otros países como Colombia y Ghana, y lo más importante quizás, un excelente músico y cantante que nos acompañó en una iniciativa muy linda del IICA que nucleó a un grupo de artistas tratando de llevar apoyo a todos los trabajadores del complejo agroindustrial, porque nosotros desde el IICA respetamos y valoramos a los trabajadores de la salud, de la seguridad, pero también tenemos que llevar nuestra señal de apoyo a los que hacen posible el milagro de la alimentación y llevan comida a los casi 650 millones de habitantes de nuestro continente. Así que muchas gracias, Gustavo, bienvenido. Paso a presentar a nuestro segundo invitado, a Bosco de la Vega, de nacionalidad mexicana, es ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es tercera generación de una familia con fuertes raíces en el mundo agroempresarial. Quizás también Gustavo, no sé qué número de generación es, pero también tienen el ADN de la familia Grobocopatel los temas de la agricultura. Bosco es integrante de diversos consejos de administración, es productor y comercializador de papa, de trigo, de maíz, y desde febrero de 2017 es presidente del reconocido Consejo Nacional Agropecuario, que es uno de los organismos cúpula del sector empresarial que está adherido al Consejo Coordinador Empresarial. Así que bienvenido, Bosco, y si les parece, comienzo el diálogo con una primera pregunta general, y es que en este periodo de pandemia todo parece indicar que el péndulo vuelve a un lugar más normal y la agricultura está demostrando que pasa a ser reconocida como un sector estratégico que debe garantizar la seguridad, yo me animaría a decir, no solo alimentaria, sino también nutricional y ambiental en nuestros países. Y entonces, como empresarios y líderes del agro, yo quería preguntarles si comparten esta visión y sobre todo, ¿cómo ven en este momento que el Estado tiene un papel preponderante? ¿Cómo están visualizando el rol del sector privado, sobre todo en tiempos de la pandemia? Para esta primera pregunta le ofrezco el micrófono a Gustavo y luego vamos cambiando el orden en las siguientes preguntas. Así que, Gustavo, bienvenido nuevamente y quería conocer tus reflexiones iniciales. Bueno, muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir con ustedes este momento. Sí, Manuel, como bien dijiste vos, en este tiempo turbulento, inesperado, complejo desde todo punto de vista, el sector agroindustrial y las cadenas de suministro de alimentos han demostrado su fortaleza porque no tengo información de que hayan habido problemas de abastecimiento de alimentos durante estos meses. Es decir, funcionó muy bien esas cadenas de valor globales y locales que durante todos estos años se vinieron estructurando.
¿Cómo veo lo del sector privado? Bueno, ese funcionamiento de esas cadenas de valor se dieron en gran parte al compromiso y la fortaleza del sector privado. Pero lo que viene después, si se puede llamar de una pospandemia o si va a haber una pospandemia, o es una forma de funcionar que va a quedar, eso todavía no lo sabemos. Si van a venir nuevas pandemias, tampoco. Bueno, creo que me parece que hay un aprendizaje en este tiempo de que tenemos que estar organizados de una manera diferente, me parece que el sector privado es el que puede aportar capacidad de innovación, de transformación, creatividad, esa capacidad de adaptarse a los cambios que muchas veces el Estado no tiene. El Estado sí puede aportar bienes públicos, puede facilitar determinados procesos, pero la capacidad del sector privado de buscar nuevas alternativas y nuevas formas de solución, eso creo yo que no lo va a poder reemplazar el Estado en ningún lugar, por lo menos por lo que ha hecho el Estado hasta ahora. Con lo cual, el sector privado es clave en estos tiempos que vivimos y en los que están por venir. Por ejemplo, nuevas formas de organización, de redes, fusiones, convergencias, consolidaciones, nuevas empresas basadas en la innovación, en el caso nuestro de las AgTechs, en un proceso que yo creo que lo que viene es un aceleramiento de la convergencia tecnológica. Creo que lo que viene no es algo nuevo. En todo caso, lo nuevo es la velocidad que tienen los cambios, y en esa velocidad de los cambios, obviamente, se va a generar más turbulencia, más temores, más inestabilidades, que justamente somos los empresarios los que tenemos que generar un liderazgo nuevo que permita a toda la sociedad vislumbrar una luz al final del camino, ¿no? Así que bueno, obviamente que los roles del Estado y del sector privado son absolutamente complementarios, no solo son complementarios, sino que son sustanciales. ¿O es sustancial la construcción conjunta de muchas de las soluciones? Por ejemplo, ¿cómo tener un Estado adaptado a la nueva dinámica que va a imprimirse en la sociedad? Yo lo llamo un Estado de este tiempo, ¿no? Un Estado que reaccione rápidamente frente a los nuevos desafíos que vamos a tener. Ese Estado, o la construcción de ese Estado, requiere del sector público y del sector privado. Es decir, que la relación público-privada, que ha sido tan, digamos, o es tan reconocida, necesaria, hasta ahora ha sido una relación más de cliente-proveedor, pero yo la veo en el futuro algo más sublimada, esa relación, en donde ambos sectores concurran para construir juntos un estado de este tiempo. Ahí estoy. Gustavo, muy buenas. A veces pienso que el Estado, los cambios avanzan a una velocidad y quizás más lenta que la capacidad adaptativa y de reacción del sector privado, y esas asincronías habrá que ver cómo se resuelven también en su momento. Pero antes de eso, quisiera ofrecerle el uso de la palabra al amigo Bosco. Pues muy agradecido al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de la invitación, los grandes trabajos que hemos hecho en la Alianza para el Pacífico, los apoyos que hemos recibido, y sobre todo, mi estimado Manuel Otero, agradecerte a ti, también a Diego Montenegro, que ha hecho una excelente labor en México, y reconocer también a nuestro secretario de Agricultura, que desde el 2010 al 2018 ocupó tu puesto y que han hecho pues una excelente transición y fortaleciendo siempre al IICA. ¿Cómo vemos el tema del sector privado ante la pandemia? Pues un tema vital. Como decía nuestro amigo Gustavo, al día de hoy en México y en Latinoamérica no han faltado alimentos en ninguna de las mesas de nuestra gente. Es un sector resiliente, es un sector que ha brillado. Yo puedo hablar específicamente del campo mexicano. También el sector exportador creció el 4.2%, pasando de 20 mil millones de dólares a 23 mil. En el caso de las importaciones bajaron el 2.6%.
Los trabajadores han estado cumpliendo con sus actividades, no hemos tenido ninguna disrupción en la cadena de suministro, hemos tenido aportación de valor en este gran efecto. Decirles que como Consejo Nacional Agropecuario nuestras prioridades fueron primero la salud y la vida de nuestras personas. Establecimos protocolos con nuestra Secretaría del Trabajo, con nuestra Secretaría de Salud. Transmitimos en vivo a todo el país sobre quédate en casa, las actividades prioritarias como el sector agroalimentario, con todos los cuidados de transporte, en las instalaciones, en las plantas. El segundo tema prioritario de nuestro sector fue garantizar el abasto. Entonces ahí nos dedicamos a blindar la cadena de suministro. Nos coordinamos con nuestro secretario de Agricultura, con nuestro secretario de la Defensa, con nuestro secretario de Seguridad. ¿Por qué razón? Queríamos que pues en una crisis tan relevante que no conocíamos la profundidad ni sector público ni sector privado, queríamos que no faltaran alimentos y blindar la cadena. Y el tercer punto que trabajamos muy fuerte también fue sentar las bases para la reactivación económica. También comentarte que como sector privado y socialmente lo que hicimos fue, pues la que yo considero, conozco la campaña más sólida de abastecimiento para ese sector de la población, que en el caso de México es el 14% de la población en pobreza alimentaria. Vamos al día de hoy cerca de las 20 mil toneladas repartidas que han beneficiado a más de 5 millones de familias, todos los agricultores cooperando, la industria del transporte poniendo gratis el transporte, el ejército repartiendo los alimentos, los DIF, que son los encargados de las familias de los municipios y los estados haciendo lo suyo. Entonces, realmente, el sector privado, como una fuente, un motor, somos los que aportamos más del 60% de los ingresos del estado, garantizamos los alimentos. Yo creo que esa valoración del sector agroalimentario en México hoy por hoy, pues cuando yo entré a este puesto, lo primero que ofrecí fue pues reposicionar al sector agroalimentario con una visión de largo plazo. Y creo que esta pandemia nos dio al sector privado las bases para reposicionarnos, generar la importancia. Somos un sector prioritario y queremos seguir construyendo pues en toda América pues nuestros lazos de comercio, pero también cómo garantizamos pues la seguridad alimentaria para todos nuestros países. Muchas gracias, Bosco. Estaba pensando que vos señalabas muy bien que el sector agropecuario mexicano y el argentino y el brasileño, en general el sector agropecuario del continente es resiliente. Nuestras estadísticas reflejan mes a mes que mientras las exportaciones de las mercancías globales siguen cayendo, las exportaciones de las mercancías agropecuarias en general aumentan. No ha faltado alimentos en la mesa. Y sin embargo, en algunas encuestas uno ve que en el sector urbano todavía tienen alguna duda sobre quiénes somos y la importancia vital del sector agropecuario. Pero lo dejo como una idea, si ustedes quieren en algún momento elaborar un poco más sobre este rol estratégico del sector agropecuario y sobre la visión de que algunos sectores urbanos todavía tienen sobre nuestro sector. Pero me gustaría pasar a la segunda pregunta sobre los pasos necesarios para mejorar las políticas públicas. ¿Cómo uno debería pensar esa nueva generación de políticas públicas, ya que más de lo mismo en el nuevo contexto ya no es posible? Y sobre todo, elaborar un poco más el tema de las articulaciones público-privadas, considerando que esa relación que decía Gustavo de proveedor-cliente no debería continuar. Entonces, si me permiten, le doy ahora el micrófono a Bosco y después le paso a Gustavo. Gracias, Manuel. Pues decirte aquí que los organismos internacionales basados en la propia experiencia de las naciones han demostrado que una de las características de los países más exitosos en la inserción internacional ha sido la forma en que los sectores público y privado se potencian mutuamente en la búsqueda de nuevas oportunidades para el crecimiento. Asimismo, las alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios se presentan como un mecanismo institucional importante para acceder a recursos adicionales, compartiendo riesgos y haciendo frente a dificultades. En favor todo esto del desarrollo sostenible e incluyente del sector agroalimentario en un nuevo contexto de participación que define
qué le toca al Estado y qué le toca al sector privado. Yo considero que es necesario fortalecer este tipo de alianzas e impulsar nuevos proyectos en esta directriz, en sintonía con las recomendaciones de los organismos internacionales como el IICA y tal como lo señala el propio Foro Económico Mundial. Lo privado sin lo público no funciona, y lo público sin lo privado tampoco. Todo ello, plenamente convencidos que las asociaciones públicos-privadas pues son estratégicas para el sector agroalimentario. Yéndome un poco al caso de México, a nosotros nos está urgiendo los presupuestos para el sector agroalimentario multianuales. Estamos negociando año con año nuestros presupuestos. En los últimos 2 años tuvimos una reducción del menos 40%. Este año, con respecto al año pasado, es un menos 27%. Y ahí te puedo ejemplificar que el proyecto más importante hoy que estamos construyendo, gobierno e iniciativa privada, se llama Maíz para México, donde están las grandes empresas del sector, la tecnología, la innovación, los seguros, el tema de fertilización, el tema de la compra de la producción, y pues a los pequeños agricultores, con todo este apoyo, podemos duplicar su producción de un año a otro. Pero no podemos dejar esa cadena de valor descuidada. Los bienes públicos y la inversión en infraestructura son vitales. El tema de innovación, productividad, responsabilidad social, medio ambiente, diversificación de mercados, fortalecimiento del mercado interno. Entonces, es una relación vital que es la que nos va a dar el crecimiento, es la que nos va a dar las oportunidades. En el exterior vemos la gran oportunidad porque ahí están los mejores sueldos para nuestros trabajadores y está el crecimiento más importante de las empresas agroalimentarias. Como tú bien sabes, México hoy por hoy depende el 78.5% de su comercio en América del Norte y hemos hecho muchos esfuerzos para diversificarnos, sobre todo en toda América. Tuvimos el gran apoyo del ICA ahora para la Alianza del Pacífico, tenemos el CPTPP, estamos por finiquitar la fase 2 del Telecube con Europa. Entonces, yo considero un tema vital para trabajar en equipo y es la manera que los países puedan generar oportunidades para sus jóvenes, que es un tema vital también. En México, hoy por hoy, la edad promedio en el campo es de 59 años. Necesitamos retener a los jóvenes. Y eso es con los cultivos que generan más valor. Y aparte de los cultivos, valor agregado en la cadena productiva. Ahí sí quiero decirte que, pues, ¿cómo es el caso que una hectárea de arándanos es el valor comercial de 10 hectáreas de papa o 100 hectáreas de maíz? Entonces, ahí estamos logrando retener a los jóvenes. Los muy pequeños agricultores pueden ser grandes empresarios mañana con ese valor de los cultivos. Y creo que es como América puede fortalecer, puede conquistar al mundo y podemos generar bienestar en nuestra región. Muchas gracias, Bosco. Yo quería aprovechar para decir el honor que representa para el ICA en México estar participando junto a Senasica en un programa, Gustavo, de esterilización de moscas del Mediterráneo. Para que México sea un territorio libre de este flagelo y le permita exportar, sobre todo en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y esto es un programa realmente importantísimo que está dando muy buenos resultados y del cual el ICA se siente orgulloso. Yo quería entonces pasarte el micrófono ahora a vos, Gustavo. Los ministerios de Agricultura tienen un conjunto de áreas tradicionales, políticas diferenciadas para la agricultura familiar, los temas de sanidad, que cada vez van a ser más importantes, la innovación, bueno, la apertura de protocolos comerciales. ¿Cómo ves estas políticas esenciales en los ministerios de Agricultura? ¿Hace falta un ayornamiento de estas políticas? Y de vuelta, ¿cuál es el involucramiento del sector privado, no? Ok. Bueno, da la impresión, digamos, de lo que vamos a vivir, por lo que comentaba hoy, la dinámica va a ser absolutamente diferente, ¿no? Es como que vamos a vivir la exponencialidad en carne viva. Es decir, que va a haber una dinámica difícil para poder ser gestionada de la forma que veníamos gestionando las cosas. Y en ese sentido el Estado es un poco más, digamos, menos permeable a la innovación, a la adaptación a los cambios y demás.
Y me parece ahí que sí, que el sector privado puede ayudar muchísimo, no solo trabajando junto en proyectos, sino también ayudando al sector público a transformarse, ¿no? Eso pasa no solo en los ministerios de agricultura, sino en general en todos los ministerios, en todas las áreas del Estado, ¿no? Entonces, hablaba hoy de la posibilidad de que el Estado se abra al sector privado y que permita que el sector privado ingrese y le ayude a hacer esas reformas que yo pienso que son fundamentales y necesarias. Una de las cuestiones que vemos es que después de esta crisis va a haber muchísima más cantidad de gente fuera del sistema, sin trabajo. Entonces, nosotros aquí en Argentina lo llamamos eso economía popular. Es decir, ¿cómo vamos a incluir o a integrar la gente de la economía popular a sistemas productivos, competitivos, sustentables en el tiempo, ¿no? Y eso el Estado no lo sabe hacer. Es decir, el Estado lo que sabe es redistribuir, con suerte, digamos, es redistribuir, pero no sabe cómo generar trabajo de este tiempo. Entonces ahí es fundamental el trabajo conjunto del Estado con el sector privado y estamos haciendo algunas iniciativas en relación a eso. Y hoy decía también el Estado facilitador, digamos, que crea, sostiene reglas de juego, y fundamentalmente hemos visto ahora el tema de la calidad de los bienes públicos. Lo hemos visto con la salud, ¿no? Es decir, que muchos de los bienes públicos, por ejemplo la salud, seguramente van a necesitar una nueva forma de organización. Basada en la tecnología. Es decir, era una tendencia que veníamos viendo que se iba a dar, ¿no? La medicina personalizada, y todo el mundo decía, eso va a llegar en 5 años. Bueno, yo creo que va a llegar en 5 meses, porque esto acelera la necesidad de tener más control sobre la salud, y eso es medicina personalizada, porque termina el coronavirus, el COVID-19, y a lo mejor viene el COVID-20. O el COVID-30, y entonces lo que tenemos que aprender de esto es que tenemos que organizarnos de una manera diferente a la que nos habíamos organizado. Otro tema de bienes públicos que se me ocurre ahora es la educación. Nosotros estábamos acostumbrados a una estructura educativa donde estaba la educación formal, en la escuela agrotécnica y demás, o sea que las personas íbamos a la escuela, íbamos al aula. Y ahora nos estamos dando cuenta que es al revés, la escuela viene a tu casa, o la universidad viene a tu casa, ¿no? Es decir, uno aprende haciendo, y ya inclusive el activo principal de una universidad no son los ladrillos, las aulas, sino la calidad de los docentes capacitados como para dar videoconferencias o experiencias educativas innovadoras usando la tecnología. Bueno, me parece a mí que todas estas transformaciones del Estado, no solamente en la parte agrícola, sino en general, son fundamentales. En la parte agrícola, obviamente, el comercio internacional ocupa un lugar fundamental. Es decir, necesitamos todos los países exportar más, tener una matriz exportadora diferenciada, tener destinos, como aquí decía el compañero, diversificados, no depender de un solo destino, y eso requiere tener competitividad, tener acuerdos de libre comercio, tener una actitud proactiva integrada al mundo, ¿no? Es decir, cómo se participa o cómo el Estado y el sector privado dinamizan los flujos del comercio, de los conocimientos y del capital. El mundo que viene de la pospandemia es un mundo de flujos. Ya venía siendo, ¿no? Un mundo de flujos más que de stocks, pero ahora va a ser todavía mucho más un mundo de flujos que de stocks. Bueno, esos son algunos de los desafíos que tenemos por delante. Quiero contarles una anécdota a propósito que hablas de educación. Tengo un hijo que vive hace 8 años en Singapur y una de mis nietas arranca el primer grado. Cuando vi la estructura de las materias, me quería morir porque casi todo es matemáticas, introducción a la programación, y por supuesto en Singapur, un país que se habla, el idioma oficial es el inglés, el mandarín está por todos lados, así que
Yo me asusto por mi nieta, pero mi nieta empezó feliz su escuela. Ella está yendo a la escuela. Singapur aparentemente ha controlado el tema de coronavirus por el momento. Pero el tema de educación también hay que repensarlo, evidentemente. Bueno, quiero pasar a la tercera pregunta, donde acá yo soy el principal interesado como director general de un organismo internacional que nació hace 70 y vamos a cumplir este año 79 años de vida, o sea, una institución que ha sobrevivido a una serie de altos y bajos, y que estoy convencido que tiene que ser reinventada, rediseñada, para entender y estar a tono con los nuevos tiempos. En lo personal estoy convencido de que el año que viene, cuando cumplamos 80 años, tiene que ser el año de la tercera fundación del IICA, porque ya no sirve el más de lo mismo o el menos de lo mismo. Estamos haciendo una apertura muy fuerte al sector privado. Estamos haciendo alianzas estratégicas muy importantes con universidades como Harvard, con el premio Nobel de Economía Michael Kremer, The Ohio State University con el doctor Ratan Lal, lo debes conocer, Gustavo, por sus contribuciones sí. En el tema de suelos, con Oxford, con Cornell, con Columbia, con Berkeley, porque evidentemente el IICA necesita estar mucho más conectado. Pero evidentemente el multilateralismo está dando señales no muy claras, y esto afecta a la cooperación internacional. Entonces, yo les quería preguntar y querían sus reflexiones muy sinceras sobre qué rol atribuyen a la cooperación internacional en los tiempos que vienen, en las actuales circunstancias, pero sobre todo mirando al futuro. Así que, si les parece, ahora arrancamos por Gustavo y luego seguimos por Bosco. Bueno, yo creo que, bueno, ya sabemos desde hace mucho tiempo que los estados-nación no es la estructura para resolver determinados problemas que exceden al Estado-Nación. O sea, el problema de cambio climático, el problema del agua, los problemas de seguridad alimentaria y otros problemas son problemas que exceden, con lo cual la necesidad de tener esquemas de gobierno global son fundamentales. Lo eran antes. Y yo creo que en este momento, donde hay como una especie de vuelta al Estado-Nación, me parece que es algo pasajero y que nuevamente se va a tener que volver a buscar formas de gobierno globales, ¿no? Me parece que la cooperación internacional trasciende a los Estados-Nación, justamente, e intenta, de alguna manera, participar en esos esquemas de gobierno global. ¿Qué me parece que debería ser la cooperación internacional? Bueno, obviamente estábamos hablando hoy de los flujos, de facilitar flujos de conocimiento, que es lo que estabas comentando, que lo que haces con estas relaciones con universidades y demás, los flujos de conocimiento. También los flujos de capital, estabas diciendo que estás trabajando con el sector privado y que eso, probablemente conectando al sector privado con el sector público en los distintos países, bueno, esa capacidad que tiene, más allá del importe que se invierta, el IICA, en vincular los sectores privados entre sí y los sectores privados con el público, me parece que es un rol fundamental, ¿no? Si nosotros pudiéramos tener más conexión con los productores mexicanos o con el sector agroindustrial mexicano y tener un flujo de vínculos más dinámicos, estoy seguro que saldrían muchísimas oportunidades de crear valor conjuntamente, ¿no? Y eso muchas veces los empresarios estamos muy focalizados en nuestros propios problemas operativos y necesitamos a gente o instituciones como el IICA que nos den esta oportunidad o estos espacios, ¿no?, de vínculos. Yo creo que el mundo que viene va a requerir estructuras de gobierno global obviamente más dinámicas. Las estructuras de gobierno global ya estaban en crisis antes de la pandemia. Lo que hace la pandemia nuevamente es acelerar la crisis,
pero puede ser que de esta crisis sea un estímulo para transformarse, para renovarse. Muchas gracias, Gustavo. Acabas de señalar una línea de trabajo del IICA muy importante, que es el IICA Constructor de Puentes, uniendo países, uniendo temas, y pensando que los bienes públicos supranacionales van a ser cada vez más importantes, porque los temas nos cruzan a todos, y con esa consigna es que tenemos que seguir trabajando. Bueno, Bosco, tus reflexiones, por favor, escuchamos con interés. Gracias, Manuel. Pues respaldar lo que decía Gustavo, o sea, realmente a nosotros también nos gustaría mucho diversificarnos. Como bien sabes, tenemos el 78.5% de nuestro comercio internacional con Norteamérica. Más sin embargo, Norteamérica, en el caso de Estados Unidos, ese 78.5% lo junta con sus primeros 18 países. O sea, el máximo comercio con un país es un 15%. México, desde el año 2016, fue el país que ocupó el primer lugar de abastecimiento de alimentos con más del 20% de lo que importa. Desde el año 2015 somos superavitarios. Este año estaríamos estimando cerrar en alrededor de 10 mil millones de dólares de superávit con Norteamérica. Mas, sin embargo, valoramos en todo lo que cabe la importancia de organismos como el IICA, que nos proporciona experiencia, credibilidad y, sobre todo, independiente de los gobiernos, que proponen políticas públicas por el bien común. También reconocer que integran los análisis que han venido funcionando en muchos países y están conformados en expertos en la materia. Entonces, son dispersores de innovación, de tecnología, de buenas prácticas, de responsabilidad social, de inclusión a las mujeres en el sector agroalimentario. Entonces, realmente, pues felicitarlos por esos 79 años y puestos para construir. Mas, sin embargo, quisiera referirme en específico qué nos está pasando en México hoy por hoy. Una excelente relación con Secretaría de Economía, pues atendiendo todos los temas del T-MEC, el Tratado de Libre Comercio con Ecuador, viendo los avances con Brasil, Argentina, el perfeccionamiento del CPTPP, la Alianza del Pacífico. Con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, viendo todos los cambios laborales que han sido fuertemente efectuados en México, con la SADER llevamos una excelente relación con nuestro secretario, un hombre visionario que ha apoyado al sector agroalimentario de todos sus niveles. Es en IICA para nosotros, como tú lo mencionabas, Manuel, es el pasaporte para el mundo. Es el que nos garantiza la sanidad, la inocuidad, las buenas prácticas, la protección de nuestras fronteras en cuestiones de plagas y enfermedades. Y celebramos que nuestro gobierno siga respaldándonos con ese gran bien público que es nuestro pasaporte al mundo. También quiero decir que tenemos políticas públicas como la oficina de la presidencia del ingeniero Alfonso Romo, que afortunadamente es un ingeniero agro, conoce muy bien del tema y logra ser un importante contrapeso en los problemas que tenemos. Entonces, las agencias internacionales como el IICA, como la FAO, como el Banco Mundial, pues son excelentes contrapesos para el bien de la región y para el bien del mundo, para que el comercio fluya, para que no nos afecten las guerras internacionales como hoy es China, Estados Unidos, que viene y nos repercute en México también. Ese tema representó ayuda a los agricultores de alrededor de 12.500 millones de dólares. Para el COVID, Estados Unidos apoyó a sus agricultores con 19.000 millones de dólares. Y lógico que México se vuelve más dependiente también de las importaciones, sobre todo en maíz amarillo importamos el 95%, en arroz estamos hablando casi del 80%, pasta de soya 95%, trigo alrededor de un 40%. Entonces, mucho que hacer por la competitividad y sobre todo por igualar las condiciones entre los países. Como saben, la ronda de Doha está en un impasse que lleva más de 18 años. Los países industrializados quieren darle las mismas condiciones de vida a la gente del campo, a la gente de las ciudades. México, como país en vías de desarrollo, no puede dar las mismas condiciones. Entonces, competimos contra los bancos del Tesoro, con el tema de Farm Bill, en el caso de Estados Unidos, como el PAC europeo. Entonces, realmente también necesitamos que el mundo se ponga de acuerdo, que sean una competencia justa, un intercambio más equitativo, y sobre todo, pues que el tema es que compitamos con una cancha pareja para el bienestar de nuestros pueblos, para el bienestar de nuestros trabajadores, para la oportunidad de nuestros jóvenes. Gracias.
Muchas gracias, Bosco. Para Gustavo, cuando pueda viajar a México, te sugeriría que vayas al segundo piso de Senasica, el piso de inteligencia sanitaria, para que veas que bien trabajan en los temas de vigilancia prospectiva, anticipando la llegada de posibles plagas y enfermedades, cómo trabajan el tema de, bueno, justamente el nuevo mapa sanitario. Es realmente interesante y un ejemplo de que la institucionalidad pública a veces está en la avanzada. Bueno, yo quisiera dejarles la oportunidad a ustedes de algún mensaje final que quisieran transmitirle a los millones de agricultores de las Américas sobre las perspectivas, sobre el rol que ellos deben cumplir. Así que les dejo el micrófono abierto, comienzo ahora por Bosco y luego se lo doy a Gustavo. Bosco, algún mensaje final, por favor. Pues, gracias, Manuel. Sobre todo, el mensaje final sería valorar la importancia de los alimentos en la vida y valorar la importancia de los alimentos en la crisis más importante de este último siglo. Para el caso de México, la última crisis fue la Gran Depresión de Estados Unidos en el año 29 y se cayó el PIB alrededor del 19%, exportábamos principalmente minerales, nos regresaron nuestros trabajadores que estaban en Estados Unidos, pero hoy por hoy los alimentos son la vida. Un llamado a los jóvenes a que le apuesten esos temas, un llamado a las universidades a integrarse a esta cadena de valor, pero también a formar a mejores ingenieros agrónomos especializados, a mejores expertos en economía internacional, a mejores investigadores, a vincular más a la academia, a proteger a nuestros trabajadores, que son nuestra base, que son la fuente del crecimiento también de nuestro sector, a reconocer la relación internacional y reconocer instituciones como el IICA, que vienen a ser un garante de la estabilidad internacional para el bien de la agricultura. Y creo que pues eso, combinado con productividad, competitividad, diversificación de mercados, innovación, tecnología, responsabilidad ambiental, responsabilidad social, haremos un mejor mundo. Este es un tema de generaciones. Desde mi abuelo, siempre me tocó ver a un agricultor extranjero siendo socio, aportando tecnología, haciendo equipo. Entonces yo celebro que el mundo sea abierto, que estemos dispuestos a cooperar, que el IICA juegue un papel clave en toda América y que cuenten con México para sumar, y nos dará mucho gusto a Gustavo poder atenderlo acá, hacer equipo con él y pues fomentar una mejor relación de instituciones como el IICA y de agricultores tan destacados e investigadores y la cantidad de premios que ha recibido Gustavo, que son dos hojas que vi. Así que, pues, un privilegio estar aquí con ustedes, y gracias por la invitación, Manuel, y gracias por la cooperación del IICA en México y en América. Busco, Gustavo, tus reflexiones finales, por favor. Bueno, primero, adherir a todo lo que Bosco mencionó. Me parece que viene como mensaje a los agricultores un mundo con una convergencia tecnológica mucho más rápido, me refiero a robotización, nanotecnología, inteligencia artificial, en fin, microbiología, biotecnología. O sea, hay toda una convergencia tecnológica que va a cambiar la forma de hacer agricultura en el mundo, por un lado. Por otro lado, vienen una serie de transformaciones en la forma de organizarnos, con desintermediación, destraderización, concentración, consolidaciones, es decir, creaciones de ecosistemas de negocio, en fin. También hay transformación de los consumidores. Los consumidores en general tienden a migrar y cuando migran cambian muchas veces los hábitos. Entonces, si a estas situaciones que generan unas grandes, diría yo, cambios, le agregamos el cambio climático, le agregamos el aumento en general de la demanda de alimentos y la dificultad para ir produciendo cada vez más, y la creciente inestabilidad social y política, y más aún en el tiempo que viene con tanta gente que va a quedar fuera del sistema, es una especie de combo donde en realidad la volatilidad, la turbulencia, las transformaciones,
va a requerir que los productores tengan cada vez más necesidad de mejorar la gestión, ¿no? Que ya la gestión no es solo la cuestión financiera, ¿no? Sino la cuestión de riesgos, de operaciones, gestión de la cultura, porque gestión de la relación, hoy hablabas de la relación del productor con el resto de la sociedad, la gestión de esas relaciones con el resto de la sociedad, si lo vamos a hacer individual o lo vamos a hacer a través de organizaciones como el Consejo Agropecuario u otras en nuestros países. Bueno, me parece que son todos, digamos, como frentes que se abren en forma simultánea y que va a requerir de que los productores estemos cada vez más asociados, más trabajando juntos y menos con esa histórica cultura de la soledad, ¿no? El productor es como muy solitario en todos lados por la propia característica que tenemos los productores. Bueno, creo que viene en la pospandemia el productor no solitario, sino el productor solidario, el productor integrado, y ese es un verdadero desafío, ¿no? Bueno, me quedo con esta última frase que me parece excelente, Gustavo, de superar los aislamientos, y esa frase de, en lugar de productores solitarios, los tiempos de un nuevo asociativismo, porque los desafíos son realmente gigantescos, pero estoy seguro que el continente va a dar un salto de madurez hacia la responsabilidad ineludible que tenemos de ser garantes de la seguridad alimentaria, nutricional, con aportes también muy importantes en el plano ambiental para todo el planeta. Y ojalá que el IICA pueda estar a la altura de las circunstancias. Yo les agradezco muchísimo su tiempo. Ojalá podamos haber contribuido a construir un puente entre dos nuevos amigos y sobre todo dos países que se necesitan para construir esta América más solidaria, más pujante, y ojalá que ese ha sido también una contribución, una externalidad positiva de este diálogo que valoro mucho. Les agradezco una vez más por su tiempo y sepan que el IICA está totalmente a su disposición. Reitero mi agradecimiento, les mando un abrazo, cuídense por favor, y seguimos en contacto. Así que tengan un gran día. Muchas gracias, un abrazo a todos. Un abrazo. Chao.